Bueno, zakina duzu ez, duzuenez, gaur lehendakariak eh, hasiko du legibiltzarrean ordezkaritza daukaten alderdi politikoetako buruekin izango dituen elkarrizketa, elkarrizketa ronda. Bilerak buruzagi hauekin lehendakariak izango dituen eh, bilerak txikienetik hasitza ordezkaritza txikiena duenetik hasita ordezkaritzek handiena daukatenera e, garatuko dira. Beraz, gaur arratsaldean bertan, arratsaldeko bostetan, izango da lehenbiziko bilera, UPIdeko deko ordezkaria den gorka maneirorekin. Datorren ostiralean, hilaren sortxian, Antonio Basaoiti alderdi popularreko ordezkariarekin bilduko da lendakaria. Datorren astean, asteartean hain zuzen ere, hilaren amabian, bi bilera izango ditu lendakariak. Alderdi sozialistako buruzagia den Patxi Lopezekin, eta bilduko ordezkaria den Laura Mintegirekin. Eta elkarrizketa erronda amaitzeko azkenian, datorren azteko azte azkenian, hilaren amairuan, Euskadi buru batxarreko lehen den Andoni Hortuzarrekin izango da batxarran. Eta hauekin ja gortuko litzateke bigarren erronda hau. Bien, eh, hoi empieza la ronda de contactos, de reuniones que el Endacari va a mantener con los eh, responsables de los partidos políticos con representación parlamentaria. Esta ronda se desarrollará de menor a mayor, eh, con los partidos políticos que gozan de representación eh, parlamentaria, dando comienzo con el que menor representación tiene y concluyendo con el que mayor implantación tiene en la Cámara eh, Legislativa. Esta misma tarde, eh, a las cinco de la tarde se celebrará el primer encuentro con el portavoz de UPID, Gorka Maneiro. El viernes de esta misma semana tendrá lugar la reunión que el Lendakari celebrará con el presidente del Partido Popular Vasco, Antonio Basagoiti. La semana que viene, más concretamente el martes, día 12 de febrero, hará lo propio, se reunirá con. ...los representantes del Partido Socialista de Euskadi, Pachi López... ...y de EH Bildu, Laura Mintegui. Y la ronda concluirá el miércoles de la semana que viene, día 13 de febrero... ...en el que el Endacari se reunirá con el presidente del Euskadi-Buruachas... ...del Partido Nacionalista Vasco, Antonio Urtúzar. Una vez terminada la ronda con los partidos políticos... ...el Gobierno hará una valoración de la misma... Esta valoración tendrá lugar el jueves de la semana que viene por la mañana, una vez insisto agotada la ronda de contactos con los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Bueno, hacho eh bukatuzen lehendakariak asken egunotan Euskadiko Erakundeetako ordezkariekin izan dituen batzarren loturen, elkarrizketen eh erronda Erronda horretan, dakizuenez, hiru lurraldeetako aldu nagusiak izan ziren eta atxoko batzarrean eudeleko presidenta. Lehendakariak atxoko batzarrean eudeleko presidentearekin izandako e, batzar horretan legegintzaldi honetako hiru erronka nagusiak azpimarratu zituen eta biak ere nolabait partekatu zuten Prinzipi orri hiru erronka nagusi daudela legealdi honetan. lehenbizikoa bakeari buruzkoa, bigarrena krisi ekonomikoari buruzkoa eta hirugarrena autobernua eta e, autonomia erkidegoaren egituratze instituzionalari buruzkoa. Azken gai hau dela eta, haurlaritzak eta eudelek Espainiako gobernua prestatzen hasita e, dagoen toki administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunaren legearen zirriborroak zenolako eragina izan dezaken Euskal Udaletan, aztertu dute, eta horren inguruko kezka agertu dute baita ere. nola baite dugu ezte, lege horrek gaur egunean daukon e, erreadakzioarekin behinik behin, kalte haundia eragin dezakelako egungo udal administrazioari Euskadin, Euskadiren baitan. Horreatik, batzuk bat eta bestea, lendakaria eta eudeleko e, presidentak bat egin zuten erabakitzerakoan, komenigarria dela zehaztasun haundiz jarraitzea zirriborro horrekin urrengo asteetan gertadaitekena, zirriborro horrek izan dezakeen bilakaera evoluzioa zehatzmehatz jarraitzea eta aztertzea beti ere Euskadiri dagozkion eskumenak defendatzeko modu argi eta zutsuan eta Euskadiren berezitasunak baita ere udal mailan nabarmen eta bere kasuan lege horretan e, behar bezala respetatuak, e, respetatua izan e, daiten e, lan egiteko. Bestalde batetik, E, bai udaleko presidentak eta bai lendakariak bat egin zuten baita ere aztertzerakoan eta ikusterakoan alik eta dostazunik e, haundiena zabalena eman behar dela bai maila politikoan eta bai maila instituzionalean e, urrengo hilebeteetan gobernuak e, au, legebiltzarrean aurkeztuko duen udal lege proiektuaren inguruan udal lege proiektu hori E, go, jaularitzak e, joan den azteko legebiltzarrean e, legebiltzarreko plenuan ager, e, agertu zenez le, e, gobernuak aurkeztu behar du urrenko ilabeteetan egingo du eta bat egin zuten legendakariak eta udaleko presidentak e, astertzerakoran eta ikusterakoan lege horrek alik eta politikoa eta instituzionala zabalena, eraginkorrena eta sakonena e lortu behar duela legebiltzarrera bialdu baino lehen. E alde horretatik, ikuspuntu horretatik, e, bat egin zuten baita ere e, ohar tarasterakoan euskal gizarteari erakundeen arteko adostasuna beharko dela, zerbitzu e, zuzali buruzko e, diagnostiko bat egiterakoan batez ere hoien iraunkortasuna bermatu ahal izateko. Zerbitzu publikoen sistema hori oso ambizioso adelako, oso eh, komplikatu adelako, eta eh, egoeraren, egoera ekonomikoaren bilakaera, eta baita ere eh, bilakaera populazioaren bilakaera eh, aztertuta gero, ba argi ikus daitekelako sistema horrek eh, iraunkortasunaren ikuspuntutik arazoak izan ditzakela, eta erakundeen arteko jarrera partekatu bat, kompartitu bat behar dela, eh, en fin, erronka horrei, aurre egiteko. Azkenean, Eusko Jaurlaritzak eta Eudelek harreman irekia, estua eta etengabea mantentzeko konpromisoa hartu zuten, Euskadik aurre, aurrean dituen erronkei behar bezala eta aman komunian aurre egin alizateko. Por otro lado, ayer eh, culminó la primera ronda de la política de contactos que Lendakari eh, ha establecido con eh, con representantes políticos, representantes institucionales y agentes económicos y sociales en este inicio de legislatura, ¿no? La primera fase de esta ronda de contactos se ha desarrollado, como saben ustedes, con eh, los máximos representantes de las más relevantes instituciones que articulan, vertebran institucionalmente Euskadi. Se celebraron sendas reuniones con los diputados generales de los tres territorios históricos y ayer se agotó la primera fase con la reunión que el Endacari mantuvo con la presidenta de la Asociación Vasca de Municipios, EUDEL. El Endacari compartió con la presidenta de EUDEL los tres retos básicos que marcan esta legislatura que acaba de comenzar: la crisis económica, la paz y la convivencia. Y el autogobierno en relación con la arquitectura institucional de Euskadi y su evolución. El autogobierno tanto de cara al exterior como de cara al interior de la propia comunidad. Respecto de este último tema, el Gobierno y EUDEL han analizado conjuntamente las consecuencias que pueden derivar eh, para los municipios vascos de la. Eh, próxima aprobación, si es que finalmente los trámites prometidos se cumplen, de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que en este momento es un borrador en manos del Gobierno Central, pero al que el Ejecutivo Central está firmemente dispuesto a dar trámite en un tiempo eh, próximo. ¿no? El Gobierno y EUDEL han analizado conjuntamente, como decía, las consecuencias que para los municipios vascos pueden derivarse de la eh, entrada en vigor de esta ley, si finalmente se aprueba, y se han comprometido a defender conjuntamente las competencias que corresponden a Euskadi eh, en virtud de su estatuto en el ámbito de la Administración local y a defender asimismo la singularidad. que en virtud de su perfil foral eh, corresponde a la comunidad autónoma en el ámbito eh, también de la administración local. Ambas partes, eh gobierno y Eudel, han compartido también la necesidad de conseguir el máximo consenso político e institucional de cara a la próxima aprobación del proyecto de ley municipal que el Parlamento ha encomendado al Gobierno Vasco y que en los próximos meses el ejecutivo presentará ante la Cámara Legislativa y ambos eh, insisto han coincidido de cara a este proyecto de ley en la conveniencia de que se elabore y se eh, remita a la Cámara Legislativa con el mayor consenso político e institucional posible. También se ha producido una coincidencia importante en lo que se refiere al diagnóstico eh, relativo a los servicios sociales que requieren un acuerdo institucional de primer orden para garantizar eh, su sostenibilidad a medio y largo plazo. Finalmente, el Gobierno se ha comprometido, eh, a través de su máximo eh, responsable, el Endacari, a mantener una línea abierta y permanente de contacto y relación con la Asociación de Municipios Vascos de cara a afrontar los retos comunes en una situación presupuestaria. tan delicada como la que atravesamos en estos momentos. ¿no? Bueno, bestalde, ya que ya las inay disuebu baita ere, legearen aginduag betes, eh, datorren astean y llaren amairuan, eguerdico amabietan, batuco de la financen euskal conchellua. Por último, eh, les informamos también de que el Gobierno, en cumplimiento de las previsiones legales, ha convocado ya la celebración del... La, una sesión del Consejo Asco de Finanzas que tendrá lugar el próximo día 13 de febrero a las 12 horas del mediodía. Finalmente, azkenes, gaur, eh, otxaiak bostan, ogei, ogeita bost urte betetzen ditu eh, emakundek. Hori dira eta ba, gobernuaren sorionik handiena, beroena eman nahi diogo emakunde eh, erakundeari eta... Eh, erakundearen izenean bere zuzendariari eta honekin lotuta nahi dugu eh, bihar e, eh, urte betetxe hau dela eta lehendakariak bizitaldi bat egingo diola erakundeari, erakundearen egoitzan izango dela bizitaldian bere zuzendaria den izaskun landa, landaidaren eskutik. E, por último, eh, comunicarles que hoy, 5 de febrero, se cumple el 25 aniversario de la creación del Instituto Vasco de la Mujer, EMACUNDE, y con ese motivo el Endacari mañana cursará una visita a la sede de la institución de la mano de su directora, Izaskun Landaida. Y esto es lo que eh, podemos decir en nombre del Gobierno. Y a partir de ahora, pues, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que formular... Bueno, eh, eh, lendakariak gobernuaren izenian, bain eta berriro esan izan, izan du, eh, legealdi honen erronkarik nagusienak hiru direla. Lehenbizikoa krisi ekonomikoari buruzkoa. Bigarrena, pakea eta elkar bizitzari buruzkoa. Eta irugarrena, no. eh, autogernua eta erakundetxeari buruzkoa hiru gai hauek zutabe gisa artikulatuko ditu lendakariak eh, alderdi politikoetako ordezkariekin izango dituen eh, elkarrizketak eta batzarrak eh, urrengo egunetan. Eh, logikoa denez, lendakaria zabalik egongo da bakoitzak, alderdi politiko bakoitzak, bere ordezkarien bitartez planteatu ditzaketen gainontzeko gaien inguruan eh, zabalik egon da beste gai batzuk ere e, planteatzeko eta fin, gai hoien inguruan planteatu daitezken e, kuestioak entzuteko eta bere kasuan kontutan hartzeko. Baina e, gobernuaren planteamentua e, bere programaren arabera garrantzitsuak diran zutabe hoien inguruan egituratuko da, logikoa denez. Krisi ekonomikoa, pakea elkarbizitza, eta hirugarrena autogernua eta erakundetzeari buruzkoa. El primer capítulo de, entre los tres fundamentales que van a integrar el programa de contactos que el Endacari va a mantener con los representantes de los partidos políticos hace referencia a lo que este gobierno considera que es prioritario entre los retos del Ejecutivo, que es la crisis económica y la, en fin, la necesaria colaboración interinstitucional. y entre partidos políticos para abordar una eh, batalla conjunta y compartida eh, de cada eh, a superarla, ¿no? Por tanto, en ese contexto eh todo lo que tenga que ver con la crisis económica y con las herramientas e instrumentos de los que dispone el gobierno para eh, plantarle cada estará en la mesa.

Bueno, lo que, lo, que, lo que sí puedo confirmar no sería concretar nada, lo que sí puedo confirmar es que el Gobierno eh, opera con unos parámetros económicos eh, que arrancan de una eh, reducción drástica de la recaudación y que desembocan inexorablemente en una disminución acorde del gasto público, del presupuesto, ¿no? y que en esta disminución del, del gasto público eh, se salvará eh, los contenidos esenciales de los servicios básicos eh, educación sanidad y, y la red eh, destinada a la, a la exclusión social a evitar la exclusión social eh, pero que en todo lo demás lógicamente eh, pues eh, será la labor de fijación de prioridades que desarrolle en los próximos días cada eh, departamento del Gobierno, la que vaya fijando prioridades y la que vaya determinando cuáles son las partidas que experimentan eh, eh, disminuciones y, en su caso, en qué proporción las unas y las otras. ¿no? Lo que sí puedo decir, efectivamente, que esto es inexorable, es confirmar unos datos que sí anunció hace ya un par de semanas el Consejero de Hacienda cuando expuso aquí ante ustedes las directrices económicas del Gobierno, que hay disminución en los, en los ingresos. Una dis Importante en los ingresos y que eso va a tener que reflejarse necesariamente en una disminución también en el gasto público que respetará. Eh, esas prioridades a las que eh, acabo de hacer referencia. Pero los contenidos esenciales de los servicios básicos eh, no significa que se respete en su integridad todo el presupuesto de todos los departamentos que se ocupan de gestionar esos servicios eh, básicos. Porque en, en los servicios básicos tienen contenidos esenciales y hay en los presupuestos de esos mismos departamentos algunos aspectos que no tienen una relación con esa e indisociable con la prestación eh, del servicio y su elemento básico. ¿no? Bueno, mire, en educación eh, no es lo mismo eh, mantener eh, la plantilla de profesores que se ocupa de la docencia que mantener un programa eh, de barnetegis de inglés, por ejemplo no, no es lo mismo. Desde el punto de vista de la esencialidad del servicio público, es un ejemplo que me permito poner como portavoz, aunque no soy el responsable del área. Si no quiero decir que eh, las, los retoques del presupuesto vayan a ir por ahí. ¿no? En fin, no quiero eh, entrar en materias que no me, eh, que no me corresponden, pero sí eh, es una manera de distinguir entre lo que es esencial de un servicio público y lo que es eh, complementario, que mejora el servicio público, pero no forma parte del núcleo indisponible, del núcleo eh, esencial del servicio público, ¿no? Bai, bueno, ia, e, e, lendakariak mai gainean jarriko dituen gaiak e, e, gobernuak berak bere programan eta bere hildo nagusien definizioan markatu dituen hiru e, zutabe eta gai nagusiak izango dira. Lehenbizikoa krisi ekonomikoari buruzkoa eta krisi ekonomikoari buruz hitz egiterakoan naita ez aurrekontuari buruz hitzein beharko da eta horren inguruan lortu beharko diren eh, adostasunen inguruan eta bereziki baita ere ba eh, gastu publikoa finantziatzeko eh, beharko den eh, egoera fiskala edo arautegi fiskala eta arautegi fiskalan bere kasuan egin beharreko aldaketei buruz Oie guztiak mai gainean jarriko ditu lehendakariak eta eh, solazgai eztabaidagai izango dira eh, alderdi E, politikoetako ordezkariekin izango diren batzarroietan. Naita ez, e, krisi ekonomikoari nola erantzun e, formula partekatu batekin, e, naita ez egin behar delako e, egoera fiskala aztertuz eta aurrekontuak oso kontutan izanez. Eta? Bueno, esto no sería nuevo por parte del Endacari, ¿no? El Endacari eh, no descarta la posibilidad de que puedan existir otros foros útiles para avanzar en, en la convivencia y para tejer, para ir tejiendo las complicidades que permitan, que vayan a permitir construir, eh, digamos, una sociedad más integrada, más eh, cohesionada de cara al futuro, ¿no? pero en un momento en el que eh, la sociedad está plenamente representada en el Parlamento Vasco, en un momento en el que eh, las elecciones no han determinado la exclusión de ninguna de las formaciones políticas, ninguna de las siglas que queriendo concurrir a las elecciones eh, no hayan podido hacerlo, así que el Parlamento en ese sentido refleja sí eh, lo fielmente que permite el sistema electoral, pero fielmente eh, la complejidad del panorama social eh, y político vasco, ¿no? Pues en un momento en el que el Parlamento es fiel reflejo, por tanto, de la voluntad de la sociedad vasca, es el momento idóneo para afrontar digamos todas las cuestiones relativas a la convivencia y a la construcción eh, de la paz eh, futura, ¿no? Y creemos que el Parlamento debería ser el foro, en función de esa su, su dimensión auténticamente representativa, no debería ser el foro por antonomasia en el que se abordaran las cuestiones colectivas que, eh, que conciernen a Euskadi y a los ciudadanos vascos, ¿no? y de manera especial también las relativas a la construcción de la paz y a la consolidación de la, de la convivencia. ¿no? Bueno, ardura gabekeria izango litzateke gure ustez legearen aginduak kontutan esartzea. Eta legeak, hain eh, zuzen ere, Gernikako estatutuak berak eh, eh, polizia bakoitzari dagozkion egitekoak zehatzmeak tz, eta argitasun oso zehazten ditu. Eta eh, estatutuak zehazten ez duena eh, horren ostetik eh, itxartutako eh, itxarmenetan dago eh, inolako zalantzarik gabe. Beraz, eh, erakunde publikoetako ordezkarien lehenbiziko erantzunkizuna izango litzateke, eh, legean jasotakoa eta legeanen aplikazioaz itxarmenetan eh, jasotako zehaztasunak betetzea. Eta gobernuak eskatzen duena hain zuzen ere da, eh, horretan koherentea izatea. Hmm? De 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 no me consta. no me consta pero se celebrará en fin tan pronto como eh, sea posible y se puedan eh, desbloquear las dificultades en fin de agenda que puedan impedirlo ¿no? Bueno, la consejera no ha dicho que haya, eh, se haya disuelto definitivamente, eh, en absoluto. ¿no? Eh, creo que en su intervención dejó constancia de su conciencia de que ese dato todavía está sobre la mesa. ¿no? Pero sí llamó la atención sobre otra circunstancia que es incontestable, que es incuestionable y que la sociedad vasca va asimulándola eh, e, e interiorizándola con plenitud. ¿no? Y es el hecho de que el cese definitivo de la actividad armada de ETA eh, marca claramente un antes y un después. Eh, un antes y un después eh, que parece que es irreversible, que esto ya no va a cambiar. No es que lo diga yo, yo os recuerdo haberse lo escuchado decir al propio ministro de Interior, ¿no? que esa decisión de ETA eh, considera que es irreversible. ¿no? Por tanto, lo que procede a partir de este momento es eh, aplicar las previsiones legales concretamente las contempladas en el estatuto y las que en desarrollo de las previsiones estatutarias puedan reflejarse en disposiciones de rango menor y en acuerdos suscritos bilateralmente por ambas administraciones policiales. ¿no? Esto es lo que corresponde hacer a los responsables administrativos, esto es lo que deben hacer los eh, responsables públicos y creemos que la principal responsabilidad eh, de los. Eh, eh, responsables públicos consiste precisamente en eso, en aplicar la ley y en aplicar los desarrollos normativos y convencionales que hayan podido tomar cuerpo en la aplicación de esa ley. Lo irresponsable sería que los eh, responsables públicos se desentiendan de lo previsto en la ley y que adujeran unas u otras razones para desmarcarse de modo sistemático y con voluntad de permanencia del tiempo de las previsiones eh, de la ley. ¿no? Esa es, yo creo, que la, la primera eh, llamada de la norma desde el punto de vista de la responsabilidad eh, de los. Eh,

Cuando se aborde una reforma del Estatuto de Guernica, ya se planteará la visión que el Gobierno tiene a propósito de la delimitación de competencias entre los difer diferentes cuerpos y fuerzas eh, policiales. ¿no? Eh, pero lo que ahora toca es cumplir los mandatos del propio Estatuto, que asigna a cada cuerpo policial y a cada eh, administración responsable de seguridad un cometido eh, muy, muy concreto y muy claro. ¿no? Aparte de que esas previsiones tienen su propio desarrollo normativo y convencional, ¿eh? a través de instrumentos convencionales suscritos entre ambas Administraciones. Esto es lo que corresponde aplicar en este momento. Cuando toque reformar el Estatuto, ya se hará por parte del Gobierno la. El, el planteamiento que corresponda. ¿no? Pero mientras no se aborde la reforma estatutaria, lo que toca es cumplir las previsiones del estatuto. ¿no? ¿No? Porque ya eh, deja de haber la excepcionalidad fáctica que justificaba eh, transitoriamente una alteración de las previsiones estatutarias. El, eh, el, el gobierno todavía no ha diseñado ese planteamiento pro futuro ya se verá lo que sí le puedo decir es que el gobierno sí cuenta con la eh, con una concepción de la archancha eh, que arranca de una eh, vocación integral en la prestación de los servicios de seguridad y de, eh, y, de y de protección de los bienes y derechos ¿no? que tiene una vocación de máxima eh, in, integralidad no pero bueno Cuando mire, cuando debatemos la reforma estatutaria, hablamos de ese tema, ¿no? Porque no creo que esté en la agenda inmediata, por lo menos a semanas vista la reforma estatutaria. Eh, el tema es que mientras no haya reforma estatutaria, lo que hay que hacer es cumplir las previsiones del estatuto lo más taxativamente posible. ba omen datorren esan duzu? Badator. Bai, bai, badator. E, e, zuk ezagutzen baduzu norbait, e, administrazio baten izenean esaten duena e, estatutik datorren oinarrizko arau bat ez duela beteko, e, guztu handiz entzungo e, nuke zure izena, Ezagutu, ezagutzen baduzu norbait. Espainian, Euskadin, e, Bizkaian, Gipuzkoan, ala araban norbaitek esaten badu, e, administrazioko arduraduna izanik, e, oinarrizko arau bat ez duela beteko. ezagutzen baduzu kasuren bat, eskartuko nizuke, en fin, ni, ni, nirekin partekatzea. Beraz, ez ez baduzu, mundu guztiak onartu beharko duenez, onartuko du. Beste gauza bata, horren aplikazioan e, e, modu diferenteak daudela, eta negoziak eta e, funtzionarioen ordezkariekin posiblia dela, eta negoziak eta horretarako gupres prez gaudela. Hmm? Eta en fin, gure jarrerarik onena erakusten dugula negoziak eta horretan, ba, alik eta eh, gehienak lortu alizateko eh, sindikatuekin. Baina hori iztago gure esku bakarrik. Bueno, el gobierno en las próximas semanas hará su propio planteamiento, eh, pero el gobierno cree que sin eh, Eh, soslayar la aplicación de normas básicas del Estado, algo que en este momento, hasta donde alcanza mi conocimiento, no plantea, por lo menos abierta y paladinamente, ningún responsable administrativo de ninguna institución, ni en España, ni en Euskadi, ni en Vizcaya, ni en Guipúzcoa, ni en Álava, ¿no? puesto que eh, Arrancamos, digamos, de la necesaria aplicación de una norma de carácter básico que se aplica a todas las administraciones públicas. Lo que el Gobierno eh, plantea es eh, la posibilidad de que esa aplicación se lleve a cabo de manera negociada con la representación del personal. Ese es su empeño y esa es volunt su voluntad. Y en esa actitud abierta y dispuesta a la negociación y al entendimiento con los eh, responsables de eh, los trabajadores se encomienda en este momento. En ese contexto nos moveremos. ¿no? Bueno, en las próximas semanas eh, se conocerá el resultado de lo que, eh, como les dije, eh, va a ser un informe que, al 31 de diciembre de 2012, determine eh, la situación de la deuda y de los gastos imputados a futuros ejercicios, al 2013 o ulteriores. ¿no? Eh, está trabajando ya el Gobierno en esa auditoría con la colaboración de una empresa externa. Cuando la auditoría esté concluida, cuando el informe esté ya a disposición, tendrán toda la información relativa al mismo. Todavía no, no ha concluido sus trabajos. Bueno, es que son dos cosas. Lo que usted plantea son dos cosas. Pero una proposición de ley y después me está diciendo si vamos a adoptar alguna iniciativa eh, relativa a, a suscribir voluntariamente un, un código de, eh, de ética y de, y de buena conducta. ¿no? Bien, eh, sí, el Gobierno tiene previsto eh, eh, completar... Eh, la declaración eh, que elaboró el Gobierno anterior en relación con la m, buena conducta y con el comportamiento ético de los eh, responsables eh, políticos de la, de la Administración General del País Vasco. Eh, estamos trabajando en, esa, en, esa, en ese documento que esperamos, además, que pueda llevarse conjuntamente, por lo menos estamos en la labor de contrastarlo, con documentos semejantes que se están elaborando por otros niveles administrativos. EUDEL está trabajando también en un documento semejante ¿no? y sería bueno que entre las administraciones públicas vascas eh, confluyéramos eh, hacia un documento homogenizado o, o, o cuando menos, coordinado, ¿no? que sea lo más eh, unificado posible. y que establezca para todos los responsables administrativos de todas las eh, eh administraciones públicas unos mismos estándares de conducta y de comportamiento ético, ¿no? Ese es el eh, escenario de convergencia en el que está trabajando el partido, o el, perdón, el, el Gobierno, ¿no? Y es un escenario de convergencia en el que colaborará con otras instituciones que están trabajando también en esta misma línea. Es voluntad, por tanto, del Gobierno perfeccionar los documentos que existen a este respecto, mejorarlos, eh, procurar su convergencia eh, con los que están elaborando otras administraciones públicas para suscribirlo cuanto antes. ¿no? De cara a la proposición que usted me plantea, bueno, el Gobierno. Eh, tiene un plazo para fijar posición y para emitir su propio informe en relación con las proposiciones de ley registradas en el, eh, el Parlamento Vasco, y está todavía en ese plazo. Eh, no ha fijado una posición definitiva, pero sí le adelanto que el texto que he visto recogido en eh, una proposición de ley del Gobierno Socialista se parece mucho, muchísimo, al que el, gobierno, el último Gobierno de Ibarreche remitió al Parlamento. Eh, en su última legislatura ¿no? eh, se parece muchísimo no un texto que desde entonces no ha vuelto a ver el Parlamento en estos tres años y medio ese texto pues no nadie lo ha registrado en el Parlamento ni como proposición de ley ni tampoco como proyecto de ley ¿no? Por tanto, eh, co podrá comprender que nuestra disposición, en principio, a un texto en el que nos reconocemos notablemente, porque fue fruto de un Gobierno nacionalista, pues nuestra aproximación es eh, grande y nuestra cercanía co con respecto a las disposiciones que se contienen en esa iniciativa eh, pues es elevada. ¿no? Bueno, eso en su caso eh, sería una previsión eh, a incluir en, la, en el proyecto de ley ¿eh? el proyecto, o en la tramitación de la ley si finalmente la tramitación prospera y el, el Parlamento aprueba la ley, ¿no? Lo que, en lo que está pensando ahora eh, básicamente es en, en revisar el documento que aprobó el Gobierno hace eh, dos años escasos, ¿no?, y, y operar, digamos, en la misma línea, con un código genérico, de, de, con referencias éticas y de buena conducta, eh, muy genérico como, como es ese, ¿no?, que eh, establece unas pautas de conducta y de comportamiento que en algunos aspectos se puede mejorar o se puede concretar más, ¿no? Eh, de, de la época de, de Zapatero, del año 2005, hay un documento semejante, eh, aprobado por el Consejo de Ministros, el año 2005, si no me equivoco, ¿no? que contiene algunos aspectos que, sin embargo, no están recogidos aquí. ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, las medidas que el Gobierno eh, contempla para el supuesto de que se constate que las eh, conductas contempladas en el Código no son objeto de respeto o no son objeto de cumplimiento. ¿no? fin, eh, el, eh, el Gobierno Zapatero aprobó un documento semejante en Consejo de Ministros que sí contemplaba un capítulo con respecto a la manera de reaccionar del Gobierno, con respecto eh, a ese supuesto, ¿no?, y el que aprobó este Gobierno en la pasada legislatura eh, no contemplaba nada a ese respecto, aun a pesar de que es evidente que está inspirado en el de Zapatero, ¿no?, porque muchos de sus contenidos, pues, son hasta literales, ¿no? No tiene fecha concreta. Está trabajando con intensidad y con celeridad en ello porque es consciente de la importancia que tiene el dotar de una estructura directiva sólida y estable al ente público EITB, pero no me atrevo a darle fecha concreta. Sí, eh, sí le puedo decir que esto ya no se dilatará mucho en el tiempo y que el acuerdo parlamentario eh, se podrá materializar en breve tiempo. ¿no? Bueno, ya gobernuaren guraria da, alik eh, eta eh, aliketa eh, denpora eperik laburrenean posible izatea, eh, izen batek, ba, beharrezko adostasun guztiak biltzea bere inguruan, eh, EITBren aurrean buruan jarrializateko. Eh, gobernua konziente da, eh, gai horrek garrantzia handia daukala, ezin eh, daitekelako EITB bezalako erakunde bat eh, buru gabe Bururigabeuki, eh, Epe, Lusé, Eta Orretan, jardunda Lanean, Equinian, Eta Gañonche, Colderdi, Político, Equin, eh, Solasean, eh, Aliqueta, eh, Lasterrenean, eh, Acordioril, Ortualisateco. ¿Ese acuerdo sería con el PSOE? Bueno, está trabajando con eh, los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, ¿no? Las conversaciones se están manteniendo en todas las direcciones, ¿no? Y, y, y bueno, y depende de la actitud que unos y otros mantengan también el que vaya a ser posible o no el acuerdo. En fin, no, que, que, no me gustaría jerarquizar eh, preferencias ni tan siquiera en lo que se refiere a la factualidad de su evolución, ¿no? En fin. Bueno, hori ez da gobernuaren proposamen bat, hori eh, bizkaiko aldundiaren eta bilboko udalaren proposamen bat da, eta erakundetatik datorren proposamena deneinean e, eh, gobernuak eh, ba, aztertuko du, eta en eh, fin, bere hon eta txarrak eh, kontutuan hartuko ditu, bere iritsia eh, eman alizateko, baina proposamena berez ez da gobernuarena. Egia da baita ere, e, lege hemendik gutxira batzorde bat sortu al izango da batzorde berezi bat e, Euskal Autonomia Erkidegoaren baitan e, dauden edo eman daitezkeen bikoistasunak, solapaminduak eta hoe guztiak aztertzeko eta hoei buruzko e, iritsi bat emateko. Ba, bueno, naita ez, batzorde horrek beste asko azko eta askoren artean ba hau ere aztertu beharko du eta bere iritzea beharko du eta gobernuak bere jarduna logiko denez legebiltzarren lege baitan e, e, gauzatu beharko du ezta Beraz, gobernuak aztertuko du gaia e, emango du bere iritzia baina seguruenik legebiltxarrak ere batzord horren baitan e, gai honi buruzko e, iritzi bat eman beharko du hmm? beste askota askoren artean Pero es un dato que no, no conozco, no, no he podido contrastarlo. Por lo tanto no le puedo dar una opinión al respecto porque no sé exactamente en qué circunstancias se mueven esas asesorías, cómo están dotadas, cómo están constituidas, no, no, no lo sé. ¿no? Me haría falta un análisis más profundo para dar una opinión del Gobierno a ese respecto. ¿no? También es verdad que el Gobierno eh, bueno tampoco se va a dedicar a emitir juicios en relación con eh, proyectos eh, presupuestarios o con presupuestos que están elaborados por una institución que depende del Parlamento y que aprueba el Parlamento. Así que el Gobierno, como Gobierno, pues no tiene más remedio que aceptar mm, le guste o no le guste, coincida o discrepe eh, de, de los mandatos del Parlamento. Osondo, ¿no? es que ricasco.